Señores, gracias por estar con nosotros como cada sábado en un programa del Debate de Humán con don William Santos, el abogado William Santos. Y me da mucho gusto, William. Gracias por estar con nosotros. Y mi querido Humán, no importa chipote o sangre, no respondemos, sea chico, sea grande. William, gracias por estar nuevamente aquí. Gracias, Gerardo. Buen día a todo el auditorio. ¿Sí? Oye, William, 9 días, 9 días en el cual en Humán se consolida la corrupción, se consoliden 9 años, más de una década de corrupción, de malos manejos, de dejar en Humán en la ruina como está actualmente, donde una bola de bandidos se ha realmente apoderado del municipio, o el 6 de julio, una nueva historia para Humán en el cual podemos cambiar el rumbo de nuestro municipio y empezar, ahora sí, a querer hacer las cosas bien. ¿Y por qué digo esto, William? Porque la verdad me dio mucho gusto que el trabajo del Partido Verde, el trabajo que tú encabezaste y que ya es un hecho consumado, en el cual la sentencia que vino de la Sala Superior, en el cual le dicen a Mardoqueo, le dicen a Ventura, Ruz Cisneros, y le dicen a Mardoqueo Ruz que, señores, son una bola de tramposos, igual que Waldina, para no quedar atrás, les dicen, ustedes son una bola de tramposos, no jugaron limpio, no se merecen ser candidatos a la alcaldía de Humán, y eso es una noticia interesante, William. ¿Nos puedes platicar qué pasó? Sí, buenos días, Gerardo, nuevamente a todo el auditorio, ¿no? Pues hoy tenemos una buena noticia, ¿no? En lo que son las cuestiones, sobre todo de carácter jurisdiccional en los juicios, pues se tiene la razón o no se tiene la razón. En este caso, pues la Sala Regional de Xalapa confirmó que tenemos la razón. En lo que habíamos dicho desde el 26 de febrero, que pusimos la denuncia o los juicios, sí, sancionador especial en contra de los candidatos que en ese entonces estaban realizando actos ilegales, hay que decirlo, anticipados de campaña, ¿sí? Desarrollamos todo el proceso, fuimos al IEPAC, se desarrolló toda la instrucción, se ofrecieron las dos pruebas que ahorita, pues las dos. Los dos tipos de prueba que la ley acepta, que son las documentales y las técnicas, se mandó al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, y hay que decirlo así con sus letras, ¿no? El tribunal, como siempre, ¿no? Y para no variar, no hizo ningún examen exhaustivo, no hizo ningún examen, ni en la sentencia hay. Hubo lo que se llama para nosotros los abogados técnicamente, hubo una congruencia. Es decir, lo que nosotros le planteamos como litis, como problema, no lo resolvió. Como que de repente estuviéramos hablando de idiomas diferentes, ¿no? No quiero pensar que por dolo, pero en forma sistemática, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ha estado haciendo este tipo que debe dar vergüenza, ¿sí? A todo el, pues, a todos los abogados, a todos los licenciados en derecho en Yucatán, ¿no? Que un tribunal en forma que yo considero presuntamente sistemática esté sacando sentencias como la sacó en el caso de el problema de los indígenas, ¿no? Que el mismo tribunal regional de Xalapa le tuvo que corregir. Y les dijo que no hicieron una investigación exhaustiva de lo que se les estaba presentando. Y les botaron la sentencia que ellos habían dicho, ¿no? Así de otros casos, el caso de la equidad, ¿no? De género, lo mismo plantearon, de que no había violación a la cuestión de equidad de género, que los partidos estaban bien. Se fue a Xalapa, se fue a la Sala Superior. Y allá les cambiaron de nuevo. Y en nuestro caso,
¿sí? Inexplicablemente, con todas las pruebas que nosotros planteamos, y que Julián Pech, ¿no? Julián Andrés Pech Quintal, candidato del PRI, Gaspar Ventura Cisneros Polán, candidato de Freddy Ruz Guzmán y del PAM en UMAM, Maldoqueo Wicap, sí, Sáenz, candidato también de Freddy Ruz Guzmán y de Movimiento Ciudadano, sí, cometieron actos anticipados ilegales de campaña. Y esto ayer, el Tribunal Electoral, sí, del Poder Judicial de la Federación Sala Regional de Jalapa, lo dijo así, ¿no? En la sentencia que fue todas en el mismo sentido, dice, y te lo voy a leer porque son breves, resuelve, se modifica la sentencia impugnada, es decir, la sentencia que había dictado el Tribunal Electoral del Estado, se modifica. Dos, segundo, en el expediente que te estoy diciendo es el 110-2021, que corresponde a Gaspar Ventura Cisneros Polanco. Segundo, se determina, oílo, la existencia de la conducta infractora consistente en actos anticipados de campaña, oílo, por parte de Gaspar Ventura Cisneros Polanco y el Partido Acción Nacional en términos de la presente sentencia. Y tercero, se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán que imponga las sanciones respectivas de conformidad con lo ordenado en la presente ejecutoria. Acuérdate que hubo un cambio en la ley. Acuérdate que ahora, ¿sí? Y en esto vamos a estar preparados, porque el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán es muy dado, y lo tenemos que decir con esto, a violar la ley. Oye, discúlpame, eso te iba a decir, qué bueno que te levantaste, porque te iba a preguntar, aquí el Tribunal Electoral del Estado ha demostrado cómo es completamente parcial, cómo juega a su favor y a favor de la gente, o sea, no es un órgano, y hemos demostrado que yo pueda sentirme realmente representado, que va a defender los derechos ciudadanos. Ya lo demostramos con anterioridad con ellos, William, y nos han bateado. Sí, es la realidad. Vemos, acuérdate que pasó con Aziz Caro, y acá nos batearon, y tuvimos que acudir nuevamente a la sala para que la sala superior le diga, a ver, señor, no puedes batearlos nada más. Estás mal. Estás jugando con tus intereses. Bueno, del que te paga crees tú, pero te pagamos los ciudadanos. No te paga el gobierno para hacer lo que el gobierno dice. Por eso aquí la pregunta, William, y es lo que tú decías, hubo una modificación de la ley. ¿Realmente qué va a pasar si le dicen, porque así están confiados tanto el PRI, el PAN como el Movimiento Ciudadano, que les va a decir, a ver, papitos, no se preocupen. Miren, acá está su multita y vamos a amonestar nada más. Total, siempre hace lo mismo y ya está. Eso puede pasar, William. Si esto sucede, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la ley, William? Primero que nada, lo que tenemos que decir que esto sería de nuevo una demostración de lo burdo que son, ¿sí?, estos magistrados al tratar de violar o de no cumplir con lo que les está diciendo la sala regional, ¿sí?, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que aquí es muy claro. El tribunal, y esto creo, Gerardo, lo vamos a subir al ¿cómo se llama? Creo, a tu espacio, para que cualquier abogado, cualquier jurisconsulto que quiera, pues, ver la sentencia, estudiarla, analizarla, se va a dar cuenta que el tribunal, la sala regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, ¿no?, electoral, les dice a los del Tribunal Electoral del Estado de que existen los actos anticipados. Ya está dictaminado. Ellos no tienen que entrar ahorita a dictaminar si hubo o no hubo. Además, ¿sí?, en lo que es los considerandos, que se le llaman las partes de la sentencia,
donde el tribunal analiza, ¿sí?, los razonamientos o hace la concatenación de los razonamientos, les dice que esa conducta no fue solamente en una ocasión, no fue un acto en la que subieron únicamente en su página alguna actividad, sino que esa conducta fue en forma permanente. Es decir, les da hasta fechas que a partir de que terminó la pre-campaña, a partir de esa fecha, comenzaron estos candidatos, violando la ley electoral, comenzaron a hacer propaganda en forma continua, sistemática y permanente para posicionarse en el electorado de la ciudadanía humanense. Es decir, que la conducta no paró, no fue solo una vez, sino que fue reincidente, se los dice el tribunal. Ahora, esta conducta es grave. ¿Por qué? Porque pone en riesgo, y es lo que les está diciendo el tribunal, ya puso en riesgo un principio, que es lo que viene en la nueva reforma, un principio básico que es la equidad para todos los participantes en la contienda electoral. Y para este tipo de conducta, que son, ¿cómo se llama?, que son persistentes, como ya les dijo el tribunal, la sanción, porque allá es la reforma, la sanción es que les quiten el registro. Es decir, que les cancelen el registro como candidatos a la presidencia municipal de Humán. Eso es lo que dice la ley. Ahora, el tribunal en el estado de Yucatán, pues nos hemos dado cuenta, el tribunal electoral, que no aplica la ley, que el tribunal electoral del estado de Yucatán, o vamos a decirlo claramente, con dolo, no aplica la ley, porque todas sus sentencias han sido modificadas, ¿sí? Han sido modificadas porque no las aplica y no las estudia exhaustivamente. Ahora, si ellos se atreven otra vez, como fue en este caso, a torcer la ley, vamos a ir inmediatamente, y esto es rápido, de nuevo, no a través de un juicio, se llama a través de un incidente de no cumplimiento de sentencia, para que entonces ya la sala regional les quite el registro a esta persona. ¿Sí? Estamos preparando, preparando para todos los escenarios, Gerardo. Oye, ¿sí? William, pero ahorita la ley, ¿qué les dice? ¿Cuál es la ley ahorita? Porque hubo una modificación el año pasado, 2020. ¿Qué es? ¿Cuáles son las sanciones que debe aplicarse ahorita? La sanción que se debe aplicar en este momento, en el caso de los, porque hay que señalar, en el caso de los partidos políticos, viene la amonestación, viene la multa, o en su caso, ¿cómo se llama?, el que se les quite el registro como partido político. Pero se entiende que en este caso no puede aplicar, porque el partido político pues está formado por no solo por un solo candidato, sino por varios candidatos. En el caso de los, ¿cómo se llama?, de los candidatos, es la cancelación del registro. Y ya lo hicieron en ¿cómo se llama?, en Guerrero, ya lo hicieron en Michoacán. Fue por lo mismo, y esta vez el INE, el Tribunal Electoral, incluso dijo lo mismo, pues apliquen lo que ya se modificó. Y lo que ya se modificó, a Morena pues no le cancelaron el registro, pero a los candidatos, por estos actos anticipados de campaña, fue inmediatamente la cancelación del registro. Entonces, allá no hay vuelta de hoja. Al partido político se le puede multar, porque son corresponsables con esta conducta ilegal, ¿sí? Ilegal, son corresponsables, se les va a aplicar una sanción pecuniaria y además se le va a hacer una amonestación. Pero en el caso del candidato, es la cancelación de su registro como candidato. Oye, William, ya les llegó a ellos la notificación, el tribunal tiene que ejecutar la ley.
¿hasta cuándo se debe de aplicar o hasta cuándo tiene el trife para decir, señores, a ver, señor candidato, a ver, señor partido político, esta es la sentencia, esta es la, ¿cómo se llama? La multa o esta es la sanción por no cumplir. ¿Hasta cuándo se tiene, William? ¿Cuándo debe aplicarse el tribunal y cuándo debe de informarle a cada partido político? El sí, lo que marca la ley para concluir con este procedimiento son como máximo 3 días. Es decir, a nosotros nos notificaron el 27, que también le debieron notificar al tribunal y a los partidos políticos, ¿sí? A los partidos políticos, el 27. Los términos comienzan a correr el 28, es decir, se le turna a un magistrado del Tribunal Electoral del Estado para que dé un proyecto de la sanción, la cancelación del registro. Y tienen 24 horas para someterla al Pleno y a ver si se aprueba el proyecto, ¿sí? El proyecto de esa sanción, pues, que está proponiendo el magistrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 27, 28, ayer comenzó a correr, hoy 29, ya deben presentar, ya debe tener elaborado el proyecto, el cómo se llama, el magistrado, mañana domingo ya lo deben estar votando y ya el lunes nos deben estar notificando de las cancelaciones, hay que decirlo, de las cancelaciones, que es lo que procede. Oye, si William, me fascina, William, todo lo que estamos platicando, y te das cuenta de la, hay gente ignorante en UMAM, hay gente ignorante en UMAM que está escuchando, está oyendo, pero no está escuchando. Y hay una persona ignorante que no conoce el procedimiento, se llama Carlos Flores, que dice, William Santos demanda a todos los partidos políticos para que se quede solo el verde. De verdad, Carlos Flores, por eso está jodido UMAM, como agente nefasta como tú, que lo que se está haciendo, señores, primera vez, ¿y por qué contra estos 4 partidos, Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y el PAN? Porque no están jugando limpio, Carlos Flores. Si tú como basura humanense quieres que todo sea igual, estás jodido, compañero, de veras. Ya cansas de gente como tú y tanta gente como tú solo se pone a criticar, pero de forma maricón, y lo digo de frente, y no conforme a la ley. Señor, estamos platicando y estamos haciendo, le corresponde como derecho como ciudadanos. Si tus derechos como ciudadanos es acabar la cabeza, esconderla como avestruz, Carlos Flores, qué lástima que seas así y nunca vas a cambiar. Señor, por eso UMAM está fregado como gente como tú, que en lugar de proponer, en lugar de tener 2 bien puestos y enfrentarte, prefieres echar mierda y solamente eso tienes en la cabeza. Qué lástima que UMAM de verdad tiene gente como tú, en lugar que digas qué bueno que se está haciendo, qué bueno que hay que seguir haciendo y haciendo ciudadanía. Disculpa, William, pero sí me molesta que ya fastidia este tipo de gente, William. Sí, lo que hay que decir, Geraldo, es que creo la labor de la educación que estamos haciendo como medio, ¿no? Como medio es una labor que en verdad pues da trabajo, porque como tú dices, hay gente ignorante que únicamente se va hacia animadversiones personales, vamos a decir, hacia las filias personales, que en nada abonan a lo que es el debate jurídico verdaderamente. Y hay que dejarlo muy claro, ¿no? Queremos, en verdad, yo invitaría a Carlos Flores, como lo he invitado siempre, ¿no? Incluso creo que tuvimos ya una confirmación de una sentencia. De que oye, William, Carlos Flores, aquí de frente al abogado. Te esperamos a debatir, señor. ¿Tienes algo personal o algo jurídico? ¿Cuándo quieres, Carlos Flores? De frente. Así es. No vale así maricón, es, Carlos y que traiga, Flores. Que traiga la documentación de lo que él tiene. O de esta, o sencillamente si quiere él, por ejemplo, debatir la cuestión de lo que estamos planteando, de los juicios que promovimos, pues que nos dé un argumento jurídico. Nosotros vamos a subir, te repito, Gerardo, las sentencias. Incluso te voy a decir una cosa,
Ayer tuvimos una reunión de trabajo con los consejeros electorales en el municipio de Umán y yo les pasé la sentencia, porque esto, Gerardo, es un triunfo de la ciudadanía umanense, lo tenemos que decir. El vivir en un estado de derecho con seguridad jurídica, donde haya tribunales que respeten la ley y hagan respetar la ley, Gerardo, se vive en armonía. ¿Cómo es posible, y lo dijimos desde el principio, cómo es posible que gente como Gaspar Ventura Cisneros, como Julián, ¿sí?, el Toro Pech, como Mardoqueo, que haciendo uso de recursos, los dos, Mardoqueo y Ventura, de recursos públicos, de la maquinaria, ¿sí?, del Palacio Municipal, hagan actos ilegales que dijimos de campaña, actos anticipados de campaña, que fue que lo que nosotros denunciamos, y hay que dejarlo muy claro, que yo sepa, y puedo ignorar muchas cosas, que yo sepa, en ningún municipio, hoy lo Gerardo, en ningún municipio había algún precedente de que se hubiera sancionado algún candidato por actos anticipados de campaña que habían estado realizando, ¿sí?, en forma, y que se realice incluso aquí en la ciudad de Mérida, ¿sí? Y ayer, para comentarte nada más algo, ¿no?, conversando también con un profesional, con uno de que yo considero que sí comprende de estas cosas, nada más que en ocasiones, te vuelvo a repetir, le salen las filias y las fobias, ¿no? No son objetivos en lo que dice. Y me dice, William, está bien la sentencia, pero es que todo lo hace. Pues es lo que estamos combatiendo. Estamos combatiendo una costumbre que es ilegal, que está en contra de la ley. Tan es así que no nosotros lo estamos diciendo, sino que el tribunal ya confirmó que lo que hicieron, sí, Julián Pech, sí, el Toro, candidato del PRI, sí, a la presidencia municipal de Umán, Gaspar Ventura Cisneros, candidato de Freddy Ruz Guzmán y del PAM, sí, a la alcaldía de Umán, Mardoqueo Huicap, sí, candidato de Freddy Ruz Guzmán y de Movimiento Ciudadano, el tribunal ya les dijo, y cualquiera lo puede checar, y sobre eso sí podemos debatir. Ya les dijo, William, claramente. De hecho, William, hasta nosotros fuimos también con Hueltina, que no sabemos por qué, también el tribunal le dio otro giro, pero también se va a apelar, es otra cosa. Hay que reconocer que en el caso de la candidata del partido Morena, ¿sí?, el razonamiento no nos fue favorable. Y te voy a decir una cosa, Gerardo. Vamos a llegar a otras instancias, incluso vamos a llegar a instancias internacionales para demandar, ¿sí?, al sistema judicial electoral del Estado mexicano. ¿Sí? Tenemos que seguir con estos procedimientos, y algo que te voy a decir, Gerardo, con pruebas estamos dando, ¿sí?, los resultados que nosotros, cuando decimos alguna situación, es porque contamos con pruebas y agotamos todas las instancias. Muchos pueden decir es que se tardan, pero desen cuenta cuáles son los resultados. Desde el 26 de febrero pusimos esta demanda y aquí está el resultado. Nos confirma como equipo, como medio, Gerardo, que tuvimos la razón jurídica, ¿sí? Y por allá podrán decir muchos, como tú dices, cosas que les sale tal vez del hígado, pero que no van al caso. Tuvimos la razón jurídica y cualquier persona, cualquier abogado del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, de Morena, de cualquier partido que quiera venir a debatir, incluso como tú has dicho, el mismo ciudadano, el mismo Carlos Flores, con pruebas,
con documentos, podemos debatir aquí y que nos diga en qué estamos mal al ejercer un derecho que nos corresponde de acuerdo a la Constitución y que como ciudadanos los debemos ejercer para que dejen de haber este tipo de autoridades y de candidatos corruptos, porque ahorita hay que decirlo claramente. Dígame únicamente, aquí le digo a Carlos Flores, con esta sentencia, que me diga qué autoridad, ya no moral, qué autoridad legal puede tener su candidato, el que sea, porque debe ser alguno de estos, tal vez Julián Pech, porque está identificado con el propio Manuel Carrillo, ¿no? Que es parte de la planilla de Julián Pech, que nos diga legalmente en qué estamos mal, que nos combata los argumentos que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que nos diga en qué hicimos mal, en qué violamos el derecho de las otras personas, y que nos diga ahora con qué autoridad legal va a decir su candidato, Toro Pech, que va a respetar la ley, igual que Ventura Cisneros, igual que Mardoqueo, sí, en caso de llegar a ser presidente municipal, si de antemano, siendo candidatos, ya las violaron, y no porque nosotros lo decimos, sino porque ya hay una sentencia que les dicen que son responsables de una ilegalidad, de cometer actos anticipados de campaña y de tratar hoy lo posicionarse ilegalmente y utilizando el chanchullo para posicionarse en la candidatura a la presidencia municipal de Humán. De verdad, William, me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto, y lo hemos dicho, vamos a ser simplemente cuchillitos de palo, no importa de la autoridad de que se trate, como equipo, como grupo, lo hemos dicho, y no ahorita, lo hemos estado haciendo desde siempre, William, nos valió que nos metan al bote, pero sin embargo, seguimos y seguiremos de frente cuando veamos que hay una irregularidad, trátese de quien se trate, señores. Esto es lo que nosotros hemos seguido y seguiremos ofreciendo. Sí, señores, queremos un Humán diferente, queremos un Humán el cual esas, de verdad, tantos años de corrupción, tantos años de ver cómo los políticos como Freddy Ruiz Humán y su familia, cómo hasta el día de ayer siguen cometiendo troperías, metiéndose, invadiendo terrenos con la policía, con la bronca de Tanil. Dices, oye, no es posible que Humán quiera seguir tolerando a la familia Ruz Guzmán y a cualquier familia que sea tan corrupta como ellos. William, esa sentencia es un triunfo ciudadano. Es un triunfo ciudadano no solamente para la gente de Humán, sino para todo el Estado y en México. Y decir, señores, no tengan miedo. Señores, organícense. Cuando la razón la tienen junto con la ley, se los van a dar y se los van a otorgar, William. Y eso es lo que me da muchísimo gusto, que para los humanenses cualquier irregularidad, por más, y lo hemos dicho, este municipio de Humán, Freddy Ruz, con las cantinas, con los expendios que abrió frente a escuelas, lo que ha vendido, adueñarse de las zonas, de las áreas de donación de los fraccionadores, cuando hace chanchullos por el agua potable, todo eso, señores, lo hemos dicho, es por eso que incluso se levantó la demanda por penal, por enriquecimiento ilícito. Dime de veras, Carlos Flores, ¿cuándo has hecho algo por Humán o solamente te gusta ladrar? Y lo digo nuevamente porque ya estoy hasta la madre de gente como tú de Humán que se queda callado, William, disculpa. Sí, y hay que decirlo claramente, Gerardo, nuestros procedimientos los seguimos y muchos pueden pensar, son tardados, sí, ya tuvimos la recomendación favorable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
que ya se está terminando de integrar, déjame decirte, sí, la carpeta de investigación 555-2020, donde próximamente van a haber sorpresas detenidos por la violación de nuestros derechos, la privación ilegal de nuestra libertad, el robo de nuestros celulares, que se cometió el 20 de mayo de 2019, ¿sí? Por parte y por órdenes de Freddy Ruz Guzmán. Eso está llevando también, como esto va a llegar a sentencia, Gerardo, y va a tener sus consecuencias. Y fue otro triunfo también de la ciudadanía. Estamos integrando ya el expediente donde están involucrados por presuntos hechos, ¿sí?, delictivos, el propio candidato Gaspar Ventura Cisneros y Mardoqueo Huicap, ¿sí? Así como todo el cabildo, tanto el anterior como el actual, porque acuérdate que hay muchas obras que se hicieron y que se hicieron sin tener un beneficio para la gente. Ahí está el anterior síndico que debió vigilar y que de repente se hizo de la vista gorda y que ya ofrecimos documentales. Te vuelvo a repetir, Gerardo, nosotros en todo momento, cuando ponemos una demanda, es porque tenemos documentos y pruebas. Y prueba de esto es la sentencia, las tres sentencias de hoy. Te vuelvo a repetir, nosotros con resultados demostramos que tenemos la razón jurídica. Y nada más te voy a dar un dato, ¿no? Oye, William, antes acabes, porque es interesante, tú dijiste el síndico pasado, Bruno Schor, de casualidad, está ahorita parte importante de la campaña, junto, dicen, con Freddy, con otra ratotota, que es los Castillo, Enrique Castillo, Bruno Schor, Enrique Castillo, apoyando a Gualdina. Vaya, de veras, Umán, qué jodidos estamos. Adelante, William. Sí, nada más te quería dar como dato, ¿no? Que esta lucha, creo, nosotros siempre hemos sido muy inquietos, Gerardo, y esta lucha la comenzamos a dar desde hace muchos años, ¿no? Y nada más para recordar a la audiencia, no a todas las personas que nos escuchan, en el 2000, Gerardo, nosotros interpusimos, cuando, no sé si te acuerdas de aquel consejo espurio en la época de Patricio, cuando fue candidato con Víctor Cervera, ¿no? Lo ponen y pusimos unos juicios, ¿sí? El 440-2020 y el 2000 y 445-2000. Y te voy a leer nada más así rapidito quiénes fueron los que pusieron este recurso. Se tiene por rendir a las protestas de los consejeros. El Tribunal Federal Electoral nos confirma a nosotros ya como consejeros y destituye al Consejo Espurio. Y dice a los consejeros ciudadanos: Mijangos Orozco, Miriam Ibet, Avilés Marín, Aliel, Peniche Rodríguez, José Abel, Bolio Vález, Fernando Javier. Wow. Que creo es el actual presidente del Tribunal Electoral del Estado. Puerto Gutiérrez, José Ignacio. Sosa Guillén, Carlos Alberto. Cervantes González, Luis Felipe. Corona Cruz, Armando. Santos Sáenz, William de Jesús. Y Zap Campo, Raúl Eduardo, Solís Robleda, Gabriela Castillo, Elena del Rosario y Seijo Gutiérrez Eduardo. Fuimos los que promovimos. Pero qué, oilo, Bolio Valls, esta persona, ¿sí? Fue una de las que interpuso. No luchó, porque hay que decirlo claramente. Cuando nosotros hicimos las protestas,
nos agredieron junto con un sacerdote que fue a protestar, el padre Lugo, en el parque de Santa Lucía, o las huestes en ese entonces de Víctor Cervera. Estas personas no estuvieron. Los que estuvimos fuimos nada más tres. El profesor Corona, que era profesor en ese entonces del CUM, un servidor, ¿sí? Y el padre Lugo. Con un grupo de gente y nos agredieron, ¿sí? Pero luchamos por esta injusticia y él fue uno de los firmantes de los que luchó en contra de esa injusticia que se estaba cometiendo en el Estado. Y tuvimos que recurrir al Tribunal Federal para que las cosas se pongan en el Estado de Derecho. Ahora, él como presidente del Tribunal Electoral del Estado, al parecer, se le olvidó todas estas luchas. Y se pasó al lado de los que combatió en su momento. ¿Por qué? Porque con las sentencias que está dictando y que el propio tribunal al que en un momento él recurrió, les están cambiando todas las ilegalidades y todas las sentencias infundamentadas que están dictando. Por eso, Gerardo, acá lo único que resta por decir es algo muy concreto a la ciudadanía de Humam. Ellos se han dado cuenta de quienes verdaderamente han encabezado, y esto no de ahorita, de hace más de 2 años hemos comenzado una lucha cívica, jurídica, a través de tu espacio, del sureste, de tu medio, Gerardo, hemos encabezado y hemos dado resultados. Hemos impedido, ¿te acuerdas cuando los tricicleteros, los mototaxistas en Humam, los retenes, les bajaban dinero y todo lo demás? Pasó en Peto, pasó, y comenzaron a hacer un negocio las autoridades estatales y municipales con esta gente que buscaba el sustento bajándoles dinero. Pues fuimos los únicos que promovimos amparos y a través de esos amparos demostramos la ilegalidad de esos retenes. ¿Sí, Gerardo? Hemos hecho una conciencia ciudadana. La gacera que se iba a abrir por la trinchera, fuimos los únicos, escucha, ¿sí?, que encabezamos, y a través de la candidata del Partido Verde, Teresita Santos, se pusieron junto con vecinos los amparos y logramos detener la construcción o la ilegal construcción de esa gacera que se estaba poniendo en una zona residencial. ¿Sí? Y así te puedo ir enumerando todo lo que nosotros hemos estado haciendo, organizando, invirtiendo recursos, tanto económico que sale de nosotros, como jurídicos, como tiempo, para una única razón, Gerardo. Y esto hay que decírselo tanto a Carlos Flores como a toda la ciudadanía, para vivir en un verdadero estado de derecho, donde la ley sea respetada. ¿Sí? Y el que tenga pruebas, que demande, el que tenga pruebas, que acude a los tribunales y que se le haga justicia. Como en este caso, de las 3 sentencias que ya hay y en donde se les dice a estos 3 candidatos que hicieron trampas, que hicieron ilegalidades y que ahorita, ¿con qué autoridad legal, ya no solo moral, con qué autoridad legal van a decir que van a cumplir la ley, cuando el tribunal ya les dijo que violaron la ley? William, así de claro, así de frente vamos a hacer. Señores, no nos escondemos, nunca nos hemos escondido. De frente vamos a seguir por el bienestar de nuestra querida ciudad de Humam, o de cualquier otro lugar, de verdad, en el cual la gente se organice y participe. William, gracias, y nos vemos hasta la próxima. Esperemos las
esperemos realmente ya que dictamine el tribunal local, el tribunal federal, este tribunal yucateco, estatal, y en base a eso se actuará en consecuencia. Gracias, William. Hasta la próxima. Gracias.